Todas las startups cuando empiezan tienen un producto que está rotísimo. Entonces, lo importante es encontrar qué hago bien, qué ha hecho que me elijas a mí. Hay la falsa imagen de que hay una estrategia perfecta de marketing y al menos yo no la he visto nunca. Casi todas las contrataciones que he hecho la gente se ha bajado el salario y al final ya lo hago por filtro. La gente se da cuenta cuando algo no funciona. ¿Por qué me voy a sacrificar yo si este comportamiento es tolerado? Y este es el caso de no despedir a alguien que tienes que despedir. En Product Hackers hacemos crecer negocios con nuestra metodología basada en datos y experimentación. Y en nuestro podcast te traemos las mejores historias de crecimiento. La nave ya está lista, así que despegamos. Bienvenido, bienvenida a Growth, el podcast de Product Hackers. Yo soy Alex Granados y hoy tenemos un invitado muy especial, Jordi Romero, CEO y co-founder de Factorial, el último unicornio español que ha levantado en total más de 200 millones y ha conseguido más de 10.000 clientes en Europa y Latam. ¿Qué tal estás, Jordi? Muy bien, con muchas ganas de este podcast. Gracias por invitarme. Muchas gracias a ti por pasarte. Y bueno, pues también, siempre que hablamos de Growth, o casi siempre, está aquí Lucas Frances conmigo, de Product Hackers. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Jordi? ¿Cómo estás? Hoy un placer tenerte con nosotros. Me hace mucha ilusión. Soy muy fan del podcast de Eatme y de Factorial. Así que vamos a ver si podemos sacarle mucha chicha a esta entrevista. A por ello. Bueno, pues Jordi, a mí me gustaría empezar con una pregunta que es un poco general, pero me parece interesante, que es... ¿Por qué crees que ha funcionado Factorial? ¿Cuáles han sido un poco esas claves para llegar hasta donde habéis llegado a día de hoy? A ver, esto da para 20 horas como mínimo, pero yo creo que hay un descubrimiento muy, muy potente que yo he vivido como emprendedor y que luego también lo intento aplicar como inversor, ¿no? Junto a mi socio Bernat desde INIC también invertimos, y es la fuerza que tiene un mercado gigante. En Factorial solucionamos un problema, como casi todas las startups, ¿no?, existen para solucionar un problema. Pero en nuestro caso hemos descubierto que el problema que solucionamos es muy grande y lo tiene mucha gente. Con lo cual, si multiplicas la N y la M, ¿no?, que es un problema grande que tiene cada empresa, por muchísimas empresas potenciales a las que puedes ayudar, esto tiene una gravedad que te absorbe, ¿no?, y te hace crecer, crecer, crecer. No es fácil, pero ayuda. Yo he visto muchos proyectos con mucho talento, con grandes soluciones a problemas, donde el problema no era tan grande, tan importante, o el número de gente o empresas que tenían el problema no era tan gigantesco como el de Factorial y cuesta mucho más generar tracción. En nuestro caso, el océano es muy grande. ¡Qué top! Hay una cosa que me gustaría empezar a partir de aquí, que es, has hablado un poco del problema, ¿no? Y eso te lleva a conseguir el Product Market Fit, ¿no?, tan conocido. ¿Cómo ves tú eso? ¿Cómo lo conseguisteis a priori y cómo crees que ha cambiado desde entonces? Hay una receta que funciona muy bien para arrancar una startup, que es haber vivido el problema en tus propias carnes, ¿no? Y en nuestro caso, Pau, Bernat y yo, antes de empezar Factorial, ya teníamos experiencia de emprendedores como ejecutivos en diferentes roles, ¿no? CEO, CTO, VPs de varias cosas, y habíamos vivido lo que era la gestión de una empresa. Y nosotros, que somos tres ingenieros con una mentalidad pues muy pragmática, ¿no?, donde a todos los problemas les buscamos una solución en forma de software, vimos que en la gestión de nuestras empresas todo se podía solucionar con software, en la gestión de los clientes, en la generación de demanda, en la gestión de las operaciones, en la gestión de las finanzas, de customer support, ¿no?, en varias áreas de negocio había problemas y había software que nos ayudaba. Pero un problema que era universal, que era la gestión de las personas, veíamos que las soluciones que existían eran malísimas y empezamos a sufrir de esa propia experiencia de intentar escalar un equipo, un liderazgo, un management, una comunicación, una centralización de datos, probando herramientas que había en el mercado, tanto las herramientas super nicho que hay país a país y problema a problema, como las grandes plataformas que típicamente están construidas para enterprise, para empresas muy grandes, y vimos que no nos servían. Entonces, la conclusión fácil es decir, oye, este problema es gigantesco, lo hemos vivido, y si lo tenemos nosotros, lo tiene todo el mundo. Entonces, esta fue la semilla de nosotros mismos ser atraídos a un problema tan grande. Joder, qué guay. ¿Y cuál es el momento de escalar? O sea, cuando ya has conseguido esto y has montado el software, ¿no?, que soluciona un problema pequeñito, hay diferentes etapas. ¿Dónde ves tú ese punto en el que le das la vuelta a la moneda y empiezas a crecer como un demonio, ¿no? Esta pregunta es complejísima en realidad, ¿no? Porque yo creo que es muy tentador, sobre todo para fundadores que ya tienen un poco de experiencia, intentar escalar demasiado rápido, ¿no?, antes de realmente haber validado ese product market fit. Esa validación del problema con la oferta que tienes, con el mercado que estás atrayendo, y escalar antes de hora significa quemar dinero y significa morir típicamente como empresa, ¿no? Porque tú consigues unos recursos, pues una ronda, tu propio capital, una ronda de amigos y business angels, una ronda seed, y empiezas a escalar. Y como no hayas encontrado este product market fit, el dinero se va a Google, se va a Facebook, se va a donde sea,
y desaparece y nunca vuelve. Pero si te esperas demasiado a escalar, puedes llegar a estancarte, a no tener, a no ser capaz de atraer el talento ambicioso, hambriento, ¿no? Que quiere ver growth, quiere ver ese frenesí de la escala, y pierdes también el momentum que te permite levantar más capital para seguir escalando, y últimamente la competencia te barre del mercado. Entonces, encontrar ese preciso instante en el cual hay que darle a la palanca y meter todos los recursos, horas, talento y euros, ¿no? A la escala, es muy complejo. En nuestro caso, tuvimos bastante suerte porque el famoso product market fit, que a veces se encuentra un poquito más pasito a pasito, nosotros, por errores que habíamos cometido en el pasado, lo encontramos de golpe. Y esto significa que en la primera etapa de Factorial intentamos varios modelos de negocio que acabaron no funcionando, ¿no? Pero por el camino creamos un producto que estaba bastante bien y que tenía una base de usuarios gratis instalada, muy fieles, muy fans, y que le sacaban mucho partido al producto, y que cuando realmente hicimos ese último pivot donde dijimos vamos a probar de monetizar así, ya teníamos un producto chulo, teníamos una cartera de usuarios gratis preparada, y en un segundo tuvimos el product market fit. Fue de no tenerlo a llegar a 1 millón de euros de facturación. No en un segundo, pero en pocas semanas, ¿vale? O sea, en un segundo, de repente, creo que lo abrimos a 50 usuarios y 40 pagaron. Lo abrimos a 500 usuarios y 350 pagaron. Lo abrimos a 1,000 usuarios y no me acuerdo cuántos pagaron ya, pero 600 o algo así, ¿no? O sea, de repente, ¡pum!, una luz de clientes pagando. Y eso a veces cuesta más, ¿no? En un modo más iterativo, día a día, no tienes esa cartera ahí latente de usuarios gratis, o tienes ese producto ya tan maduro que nos costó 3 años y pico de desarrollo y de captar los usuarios listos para darle la palanca. En nuestro caso fue evidente. Cuando vimos esa luz de conversiones de gratis a pago y que toda la gente, digamos, no podía sobrevivir sin Factorial, cuando le decíamos, si no pagas te vas a quedar sin el producto, fuimos a buscar una serie A, y que fue la primera ronda grande. Bueno, todo es relativo, ¿no? Antes habíamos levantado 2,8 millones de euros, pero la primera ya de más de 10 millones de euros fue esa serie A. Y ahí sí que nos pusimos a contratar a saco y a invertir a saco en crecimiento. Porque, bueno, eso es como la definición ideal de Product Market Fit, ¿no? O sea, la gente se te tira encima para conseguir tu producto. Pero, claro, cuando te pones a escalar a esa velocidad, ¿dónde localizas tu energía? ¿O cómo lo hicisteis vosotros? Porque hay un montón de cosas que puedes hacer para crecer. Yo creo que, en general, el mercado te ayuda mucho a priorizar. O sea, lo que yo creo que los fundadores, en general la gente que quiere generar negocio, tiene que desarrollar es el olfato de la oportunidad de negocio, ¿no? Hay una intuición donde tú ves dónde está la oportunidad. Porque con los años encuentras problemas y mercado en todas partes. Y de hecho, uno de los problemas que tenemos es que vemos soluciones que podríamos estar construyendo todo el rato, ¿no? Y tenemos que dejarnos guiar por ese instinto de decir, oye, aquí hay mucha gente. Eso lo pueden pagar con un importe bastante serio, la competencia es muy mala, hay una forma eficiente de llegar a estos clientes, ¿no? Hay varias variables que te definen qué es mejor mercado que otro. Y eso yo creo que un emprendedor lo tiene que tener de manera bastante intuitiva, sin hacer estudios de mercado ni sin tener que contratar a consultores, sino simplemente con esas sensaciones que te va dando el prueba-error, ¿no? ¿Dónde hay menos fricción para generar negocio? Y en nuestro caso, vimos muy bien el problema desde el primer día. Quisimos no seguir esa intuición en cuanto a, oye, si hay un problema, cobremos por el problema, y buscar otras formas más creativas de generar negocio que nos permitieran llegar a más gente, etcétera. Pero un día nos quitamos un poco ese velo de la cara y dijimos, oye, el negocio estaba ahí, ¿no? Vamos a seguirlo. Desde ese día ha sido bastante incremental. Hemos escuchado mucho al mercado, hablar mucho con la gente que te paga. Yo creo que una vez tienes un cliente de pago, sobre todo, mejor 10, ¿vale? Pero uno ya sirve. La información de ese cliente de pago es oro. ¿Qué problema tenía cuando acudió a ti, ¿no? ¿Por qué te ha elegido a ti y no a otro? ¿Por qué te está usando si tu producto está roto? Todas las startups, cuando empiezan, tienen un producto que está rotísimo, que lo hace casi todo mal, ¿no? Entonces, lo importante es encontrar qué hago bien, a veces sin querer, qué ha hecho que me elijas a mí delante de toda esta competencia que hay, que hace muchas más cosas y que sobre el papel son mucho más completas que la nuestra, ¿no? ¿Por qué me has elegido a mí? Y hay una razón, porque la gente no es estúpida. Por eso digo que un cliente a veces puede ser que uno sea estúpido, o sea tu amigo, o le guste mucho el color de tu página web y por una razón irracional haya decidido ir contigo, ¿no? Pero si tienes ya 10 clientes, ahí hay un conocimiento que hay que tirar de ese hilo y buscar más de esos 10.
Y a nivel de producto, ¿qué fue lo que os pasó a vosotros de decir, ostras, esto es lo que está tirando, ¿no? ¿Qué cóctel de situación? Quizá fue el COVID, quizá fue el control horario. ¿Qué fue lo que en vuestro producto hizo que tirara por ahí y era el problema más grande que pudisteis explotar como startup early stage? Las que has dicho eran ciertas, pero yo creo que hay una más fundacional y más importante para nosotros, que es que nos generaba rechazo lo feo y difícil de usar que es la solución de recursos humanos típica, ¿no? Tú vas a usar un software de gestión de empresa en general y es antipático, da miedo, ¿no? Te acusa, te dice que no todo el rato, ¿no? Es todo muy, muy, muy poco sexy, muy poco simpático. Y nosotros desde el primer momento dijimos, oye, no nos gusta, ¿no? O sea, creemos que el mundo se merece una solución fácil de usar, intuitiva, divertida, agradable. Y nos posicionamos muy claramente desde la marca al diseño del producto, a los copies que hacíamos en los emails, en la propia plataforma, muy, muy separados de eso, ¿no? Y cuando un cliente veía Factorial y cualquier otra alternativa, decía, oye, quizá ese hace más cosas, pero con este me lo pasaré mejor, ¿no? Disfrutaré más de mi día a día. Mis empleados no recibirán un mensaje agresivo, hostil de la plataforma que me representa. Y eso siempre nos ha separado mucho y siempre nos ha permitido ser inferiores en profundidad o en completitud de todas las funcionalidades que tenemos, pero éramos el único producto que cumplía ese requisito. Luego, obviamente, hemos tenido varias olas, ¿no? Hay una ola pues muy grande y muy lenta, que es la de la digitalización en general, ¿no? Llega los ordenadores en los años 80, llega Internet en los años 90, llega el cloud en los 2000, llega el mobile en los casi 2010, ¿no? Todas estas pequeñas olas han ido moviendo todo el negocio, toda la gestión a la digitalización. Nosotros pues, ahora estamos en una combinación de Internet, cloud, móvil y tecnología en general, además de sumas inteligencia artificial, ¿no? Pues todo eso va empujando a las empresas a digitalizarse. Pero esta es una ola muy grande y muy lenta. Luego hay pequeñas olas que tampoco duran tanto y no son tan profundas, pero que también nos han ido ayudando, ¿no? Una de ellas fue la ley de control horario, que de repente hizo a todos los responsables de recursos humanos y propietarios de empresas a plantearse, ostras, he leído en un periódico que hay que hacer un control de personas. ¿Cómo se hace? Voy a Google, lo busco, encuentro Factorial, es bonito, es barato, me resuelve el problema. A partir de ahí empieza la relación, ¿no? Hay otra ola que es el COVID. Decir, oye, yo tengo todos mis ficheros en un servidor en mi oficina, de repente la oficina está cerrada y si voy la Guardia Civil me arresta. Con lo cual, eso de la nube que leí en el periódico o en una conferencia hace 5 años, quizá ya va siendo hora. Entonces buscan en Internet, software de recursos humanos en la nube, documentos de empleados en la nube, etcétera, nos encuentran, nos prueban y empiezan a mirar los datos, ¿no? Estas pequeñas olas claramente nos han ido ayudando y hay muchísimas. Y yo creo que otra habilidad de un fundador y de una persona en negocio en general es ir detectando esas olas. Y si son pequeñas y fáciles de implementar, hoy. Si son grandes y difíciles de implementar, hoy también, pero tendrán efecto quizá en una semana, un mes, un trimestre, un año, ¿no? Iba a decir que, relacionado con esto, ¿cuál es tu visión un poco sobre el tema de growth y experimentación, ¿no? O sea, ¿cómo jugáis con esas nuevas features, esas nuevas oleadas, ¿no? Estas nuevas olas a las que os queréis subir o no. Hay experimentación a nivel de producto y a nivel de go-to-market. Yo creo que a nivel de go-to-market, todo lo que es campañas, canales de adquisición de clientes, procesos de ventas, mensajes de venta, precio, ahí hay que iterar constantemente, muy rápido y probarlo todo, ¿no? Yo creo que hay la falsa imagen de que hay una estrategia perfecta de marketing y al menos yo no la he visto nunca. Yo lo que he visto son equipos de marketing que son capaces de tener muchas ideas, de priorizar esas ideas, de hacer MVPs, ¿no? O sea, iteraciones pequeñas de esas ideas y lanzarlas al mercado, probarlas, medir resultados y seguir probando o descartar y probar otra. Esto es muy fácil de decir y seguro que todo el mundo lo ha escuchado, es muy difícil de hacer. Porque, ¿qué pasa? Tardas más de la cuenta y ya no estás iterando rápido, ¿no? Con lo cual, el coste de cada experimentación te sube demasiado. Segunda, no sabes deshacer cuando algo no funciona. Te quedas en el pozo y dices, no, es que no lo he hecho bien, la idea era buena, pero no, la ejecución no era buena, ¿no? Y ejecutas, ejecutas, ejecutas y iteras y quizás que la idea era mala. Otra cosa que pasa es que haces una prueba, no funciona, la deshaces, pruebas otra cosa y ya para siempre dices, esa idea era mala, ¿no? Quizás que la ejecución era mala, pero no te tienes que atascar. Y entonces a veces al cabo de 3 meses o 2 años hay que volver a probarla. Quizá el talento en la empresa es diferente, quizá el momento de mercado ha cambiado, quizá la competencia ha empezado a hacer otras cosas. Entonces, en go-to-market sí que creo que la iteración
es tener muchas ideas, priorizarlas, ejecutarlas muy rápido. En producto hay un reto, y es que el ciclo de iteración no es tan rápido, ¿no? Al menos en un producto como Factorial, ostras, es complejo, ¿eh? Realmente la gestión de personas y la gestión de negocio tiene una profundidad cuando tú estás tocando la ley, porque todo lo que hacemos tiene consecuencias legales o requisitos legales, ¿no? Por ejemplo, el control de gastos, que es una de las funcionalidades donde más estamos creciendo ahora mismo, o la evaluación del desempeño, donde hay políticas de diversidad e inclusión o de igualdad de oportunidad, donde una empresa tiene que hacer, en ciertos países, un proceso objetivo de evaluación del desempeño antes de hacer una promoción, ¿no? Para garantizar que no hay sesgo a la hora de promocionar a alguien y está haciendo de forma objetiva. En el caso del control de gastos, hay IVAs, hay requisitos de documentos que hay que guardar, si no Hacienda luego te inspecciona y te mete una multa, etcétera, etcétera, etcétera. Claro, iterar tan rápido ahí es más difícil. Sí que hay que hacer MVPs, es extremadamente difícil. Yo he descubierto que hay muy poca gente en este planeta que realmente sepa hacer MVPs de producto. Bueno, o sea, realmente hacer algo que sirva, pero que sea una iteración corta, muy, muy poca gente lo sabe hacer. Y que además sea mejor que lo que existe en el mercado en algo, ¿no? Puede ser más bonito, puede tener un caso de uso muy particular que tú lo haces y nadie más lo hace, pero en cualquier caso es muy difícil hacer productos en una semana, ¿vale? A la hora de la verdad, te tardas 1, 2, 3 meses mínimo en hacer una funcionalidad o un producto que sirva de algo. Entonces ahí te la juegas más. Ya no puedes disparar con una metralleta, tienes que apuntar mejor, tienes que hablar mucho con tus clientes, tienes que entender muy bien sus problemas, tienes que entender muy bien el entorno competitivo, probar los productos existentes en el mercado, saber hacer números en tu cabeza y pensar, vale, ¿cuántos euros le cuesta a un potencial cliente no tener esta solución versus tenerla, ¿no? ¿Cuántos euros le cuesta tener una solución que medio funciona versus no tenerla, ¿no? Y entonces hacer estas decisiones tácticas de recortar el scope, ¿no? Y decir, vale, esto es lo que entra en el MVP. Esto muy poca gente lo sabe hacer y nosotros hemos visto que lo supimos hacer medio bien en las primeras etapas con un equipo muy pequeño, muy cohesionado y todos a la una y todos en la oficina, que luego cuando empezamos a escalar como locos el equipo y intentamos como hacer procesos, organización, además el equipo se fue remoto por el COVID, nos costó mucho más, ¿no? Y de hecho ahora estamos todavía aprendiendo a cómo hacer estos MVPs para nuevas funcionalidades y nuevos productos, pero con un tamaño de compañía de 1,000 personas, que no tiene nada que ver que cuando éramos 7 u 8, donde las decisiones se tomaban cada día, ¿no? Cambiabas de rumbo y tenía un coste muy bajo. Me encanta que vas respondiendo todas las preguntas que me van surgiendo a medida que vas hablando. Entonces voy a pasar a la siguiente pregunta porque has respondido todo, ¿no? En el mobile de este año te escuché decir una cosa que me gustó mucho, que es que muchas empresas SaaS se centran en ampliar mucho como sus funcionalidades y su software para vender en corporate. Y que vosotros habéis centrado mucho el tiro en seguir vendiendo en SMB, ¿no? En Small and Medium Businesses, para poder solucionar ese problema a un nivel como más global, ¿no? Me encantaría saber cómo te das cuenta de que eso te hace mejor a largo plazo y o cuándo, porque no es algo que me parezca obvio. Y luego, ¿cómo se mantiene eso a largo plazo? Porque, claro, no es fácil, ¿no? Cuando tienes que escalar a un nivel global. Eso es un tema súper interesante que además discutimos internamente, bueno, ya ni lo discutimos, ¿no? Pero sale muchas veces internamente esta pregunta, ¿no? Oye, ¿por qué no vamos más enterprise? ¿Por qué no? Si tenemos un producto tan chulo, ¿por qué no hacemos estas funcionalidades que la empresa grande quiere y un cliente, en lugar de pagarnos 10.000 euros, nos paga 500.000 euros, ¿no? La vida sería mucho más fácil. Y al final llegamos a la conclusión de que hay ciertas cosas, hay muy pocas cosas, pero hay tres cosas en una empresa que son arbitrarias y las decidimos los fundadores. Y estas tres cosas son la misión, o sea, ¿por qué existimos? ¿Cuál es la razón de existir de Factorial? Esto lo decidimos Pau Bernat y yo hace 8 años y no se toca. Si te gusta, Factorial es la mejor empresa del mundo. Si no estás de acuerdo, pues hay otra empresa para ti, ¿no? Otra es la ambición, que es a qué velocidad queremos llegar a esa misión, ¿no? Y eso tiene mucho que ver con los planes de crecimiento, con la estrategia de fundraising, con la agresividad en crear producto, en ir a mercado, en probar cosas, en moverse rápido, etcétera. Y la tercera es la cultura de la compañía, ¿no? Que al final es cómo queremos operar, ¿no? ¿Cuál es nuestra forma de ser en este mundo? Todo lo demás, dejamos que sea el equipo quien tome la decisión. Pero estas cosas son indiscutibles. Si te gusta, Factorial. Si no te gusta, no Factorial. Entonces, en nuestro caso, ¿por qué la pyme? Pues porque es nuestra misión. Nosotros creamos Factorial diciendo, oye, hay soluciones que no son muy buenas, pero existen para la grandísima empresa, pues Workday, SAP, Oracle, soluciones en Microsoft, ¿no? Hay un montón de soluciones para la gran enterprise
que no son muy bonitas ni son fáciles de usar y también asustan mucho, pero funcionan y tienen una penetración de mercado muy grande, con lo cual el problema no es enorme. Se puede mejorar, pero está ya solucionado. Pero en cambio tenemos al 70% de la población que trabaja en el planeta en pequeñas y medianas empresas. Y ese 70% de la población no tiene acceso a tecnología. Y nosotros decimos, es nuestra misión en la vida darle una tecnología increíble a ese 70% de la población del planeta que trabaja en una pequeña y mediana empresa. Punto. Que los unit economics saldrían mucho mejor y la rentabilidad y todo lo que tú quieras yendo al enterprise, perfecto. Pero eso es para otra empresa, no es para nosotros, ¿no? Esa es la razón más fuerte y menos discutible que tenemos en Factorial. Luego, si lo aterrizas un poco, es decir, oye, hay argumentos de negocio detrás de esto, pues también los hay, ¿no? Una es, no se puede hacer todo. No se puede hacer todo para todos. Hay que tomar decisiones en esta vida. Y nosotros, aparte de que fundacionalmente queremos ayudar a la pyme, nos damos cuenta que si aceptamos no irnos a la gran enterprise, nos podemos permitir no hacer ese infinito de peticiones, de permisos, de configuración, de adaptabilidad que la enterprise te va a requerir, y nos podemos permitir ser una herramienta fácil de usar, bonita, intuitiva, simpática, ¿no? Entonces, esa decisión que estamos tomando nos da un superpoder, que es que un competidor que quiera ir a la gran empresa nunca podrá ser tan fácil de usar como Factorial. Entonces nosotros nos agarramos muy fuerte a esta decisión y a este valor que tiene. ¿Qué pasa? Hay que entender que si tú te quedas en la pyme como mercado, hay unos retos que tienes que superar. Cada cliente te paga poquito, con lo cual más te vale poder tener muchísimos clientes y más te vale poder solucionar suficientes problemas a cada cliente para generar los unit economics que salgan, ¿no? Y que el coste del cliente lo devuelvas con creces con la facturación de ese cliente a lo largo del tiempo. Y hay que tener muy claros esos números y tomar decisiones de negocio a través de esos números. Por ejemplo, Factorial no es una solución de nicho que solo solucione un problema a todas estas pymes, sino que somos una solución horizontal. Solucionamos muchos problemas a todas estas pymes. Entonces, salen los números. Tú, que eres inversor, ¿crees que esto es algo normal? O sea, ¿crees que esto es algo alcanzable o es algo que se ha dado bastante de forma única en Factorial porque tenéis un product market fit brutal y encima habéis encontrado un nicho de pymes? ¿Cómo ves esto? ¿Qué significa si es normal? En muchos mercados se puede hacer una estrategia similar de horizontalidad. De hecho, una empresa que nosotros miramos mucho es HubSpot, que está en otro mercado totalmente diferente. Es el mercado de las ventas, ¿no? HubSpot empieza como herramienta de marketing y evoluciona a ser un CRM all-in-one para pymes un poquito más grandes, pero siguen siendo pymes, y se diferencia de Salesforce, que es el gran incumbente en el mid-market y en el enterprise, precisamente porque como se dedica a las pymes, es fácil de usar, es intuitivo y es all-in-one y está muy bien integrado. Entonces, ahí tienes un ejemplo buenísimo. HubSpot es una empresa que factura más de 2.000 millones de dólares al año y es rentable y sigue creciendo. Entonces, hay muchas, no todos los mercados seguramente lo aguanten, pero se puede hacer. La pyme es un mercado difícil. O sea, eso sí que te lo diré como inversor. Cuando veo a alguien que va a la pyme, saltan todas las alertas porque decir, vale, me encanta, yo me dedico a esto, pero sé lo difícil que es. El enterprise es mucho más agradecido. Es mucho más fácil ganar dinero vendiéndole a grandes empresas que a pequeñas empresas. Pero se puede ganar dinero y hacer una empresa grande con mucho impacto vendiendo a pequeñas empresas. Hay pocas, pero las hay. Jordi, el año pasado hay una cosa que, bueno, a raíz de un cambio de rumbo en el equipo de producto y tal, algo que comentabas de que, bueno, se había perdido un poco esa esencia que os caracterizaba de hacer producto. Hablabas de que el foco era en design y engineer, ¿no? Y me gustaría entender un poco de qué forma estaba ocurriendo esa deriva, porque creo que fue a raíz del crecimiento tan grande que tuvisteis en Factorial, ¿no? Y un poco, si habéis conseguido corregir esto, si habéis vuelto a esa esencia vuestra y, bueno, un poco este problema que hubo. O sea, precisamente todo empieza con lo que hablábamos antes, ¿no? Que es intentar escalar esa capacidad de crear MVPs y luego escalar esos MVPs. Entonces, hay ese famoso dicho de que 9 mujeres no dan a luz en un mes. Vale, pues como startup tienes que intentar que eso sea posible, ¿no? Tienes que intentar replicar los problemas, cortarlos en trocitos y darles a equipos autónomos independientes un trozo del problema para que puedan tirar rápido, ¿no? Porque la única manera de ir rápido es con equipos pequeños y autónomos. Entonces nosotros, para hacer eso, lo que hicimos es crecer mucho la organización de producto, ingeniería y diseño con equipos autónomos, cada uno con un trocito de producto. Y eso nos generó dos cosas, dos problemas. Uno, que es que al generar muchos equipos y mucha gente, es inevitable generar mucho management, ¿no? O sea, un organigrama con más niveles.
a más niveles de organigrama, seguro que habéis visto varias veces ese grafo, ¿no? De como más personas hay en un grafo, el número de interacciones posible crece de una manera loquísima. Entonces, claro, nosotros pasamos de un equipo de 20, 40 personas a 250 personas. Eso era muy difícil de gestionar. Se generaba mucha reunión, se generaba mucho proceso, mucha documentación, y eso nos enlentecía muchísimo, ¿no? Y eso puede llevar a política, ¿no? Política en el sentido malo, en gente que está influenciando a otros para ganar poder, para ganar más scope, para tener más reports, y se pierde el tiempo discutiendo de todo menos de lo más importante, que son los problemas del cliente. Entonces, un problema fue puramente organizacional, que, oye, ¿se puede escalar un equipo de producto? Sí, es difícil, dificilísimo. Y nosotros no lo hicimos especialmente bien en el primer estirón, ¿no? Y luego lo hemos corregido, y si queréis ahora os comento más. El segundo problema que vimos es que al romper un problema en trocitos, concretamente el producto en trocitos, veíamos que cada parte del producto iba a su bola. Entonces, cada uno iba haciendo cosas, pero se iba distanciando de los demás, ¿no? No estábamos ofreciendo una experiencia única y súper cohesionada, intuitiva de producto, sino que teníamos casi como un App Store con un montón de funcionalidades que con el tiempo iban divergiendo y perdían esa magia de decir, oye, yo cambio de sección de producto y sé exactamente lo que voy a ver, cómo va a funcionar, porque los equipos están tirando por su lado. Entonces vimos, oye, esto no está yendo bien a nivel equipo, organización, y no está yendo bien a nivel producto. Lo primero que hicimos fue comprimir los niveles de management, reducir esas capas de overhead que te generan esa ineficiencia en la comunicación y en la colaboración, ¿vale? Entonces, reordenamos los equipos y pusimos más cerca a los ejecutores del leadership de esos equipos. Perdón por el inglés, pero es imposible no utilizar mil palabras en inglés. Se lo intento, pero no me sale. Y por otra parte, también rediseñar los equipos para que en lugar de ser células tan autónomas, fueran células que colaboraban en áreas de producto. Entonces, sí, que no puedes tener un equipo de producto de 40 personas, tienes que tener varios de 6 personas, pero al menos estaban todas unificadas con un liderazgo fuerte, con una opinión fuerte de cómo iba a ir la dirección de ese producto, ¿no? Y eso, pues, nos llevó unos cuantos meses. Todas las decisiones que implican que salga gente del equipo son súper dolorosas para la persona que tiene que tomar la decisión, son extremadamente dolorosas para la gente que sufre la decisión y tiene que salir del equipo, y también lo son para los que se quedan, y hay como ese miedo de decir, oye, este parecía que iba todo bien, acaba de salir, voy a salir yo también, ¿no? ¿Qué está pasando aquí? Entonces, ostras, la verdad es que fueron unos meses bastante duros de recuperar esa confianza por parte del equipo, esa estabilidad de decir, oye, el cambio está hecho, está yendo todo bien. Y la verdad es que ahora estoy muy contento de ir viendo cómo han ido apareciendo nuevos líderes. De hecho, una cosa muy curiosa de ese meneo es que ha aparecido gente que estaba, pues, quizá tapada en un organigrama muy complejo y muy profundo, que de repente han llegado a la superficie y están cogiendo roles de responsabilidad muy grandes, gente que no teníamos ni siquiera visibilidad que estaban en la organización, ¿no? Entonces, yo veo mucho cambio. No te diré que hayamos acabado. Seguro que todavía al equipo le quedan un par de vueltas más para ir fino y realmente tener la velocidad óptima, si es que esto existe, pero ha mejorado muchísimo tanto el producto que estamos sacando como la calidad, la motivación del equipo, la gente que tenemos, la nueva gente que se está incorporando. El nivel es muy alto. Yo creo que realmente hemos hecho una subida de nivel muy alto en el equipo. Bueno, suena bastante interesante, complejo, y es una cosa de la que nos gustaría también aprender de vosotros, ¿no? Y de ti, que es cómo ha tenido que evolucionar Factorial desde que erais 10, 20, hasta que ahora que sois, no sé, más de 1000, imagino, a nivel cultural, a nivel cómo está todo estructurado, ¿no? Porque me imagino que no es lo mismo el equipo de ventas al principio que el equipo de software. ¿Cómo han sido esos cambios y cuáles han sido los retos que has tenido que ir resolviendo a lo largo del camino? Es muy difícil escalar en personas, muy, muy difícil. Seguramente es lo más difícil de todo lo que hacemos, es mantener esa cultura y esa agilidad incrementando el número de personas. De hecho, por eso precisamente el año pasado pusimos un poquito de freno en las personas y el plan de negocio sigue creciendo, pero dijimos ya, basta de personas, podemos seguir gastando, podemos invertir, podemos trabajar con partners más, podemos buscar formas que nos permitan escalar sin crecer el número de personas, pero que realmente te puedes paralizar, ¿no? Nosotros hemos aprendido que el liderazgo es muy importante. Y el liderazgo no significa managers o team leaders o supervisores, personas que te rellenen un hueco en el organigrama. El liderazgo entendido como una persona que es capaz de encontrar talento increíble,
de darle retos muy grandes, de empoderar a esa persona, de estirar fuerte a esa persona para que dé lo mejor de sí mismo y de tomar decisiones cuando algo no está yendo bien. Entonces, nosotros lo que hemos visto es que en partes del equipo donde hemos tenido grandísimos líderes, que en general es gente de la casa, que ha ido creciendo con la cultura, con la escala de la compañía y ha ido observando, ¿no? Y un poco por osmosis se ha ido desarrollando como líder, es increíblemente fuerte. En otros casos no hemos tenido, no hemos sabido detectar esas oportunidades internas, hemos contratado de fuera y algunas nos han salido mal y hemos tenido que reemplazarlo por alguien de dentro o por alguien de fuera, ¿no? Pero yo creo que dar muchísima importancia a esa habilidad de liderazgo de todos los managers de la compañía. En Factorio somos más de 200 managers, ¿no? Somos unas 1000 personas, de las cuales unos 200, más de 200, somos managers de alguien, ¿no? Si pintas el organigrama, verás que necesitas mucho manager para tener tanta gente. Y managers de managers de managers de managers. Entonces, realmente encontrar esa gente que no son gestores, sino que viven y sienten su parte del problema como si fuera suyo realmente, ¿no? O sea, el concepto del ownership, de sentirse como propio el problema, la oportunidad, que no duermen por las noches, que están obsesionados en encontrar talento, en ayudar a hacer crecer a su talento. Esto es lo que nos ha ayudado a crecer y la falta de eso es lo que nos ha dado problemas. Entonces, estamos en 2024, hablamos muchísimo de esto, ¿no? Concretamente de reclutar poca gente, pero excepcional, líderes en todos los niveles. Pueden ser líderes C-level, pueden ser VPs, pueden ser directores o pueden ser team leads o managers, ¿no? Que son un poco las escalas que tenemos nosotros. En todos los niveles ahora mismo estamos obsesionados y hemos subido un montón el listón de esos perfiles. Porque cuando hacemos un fichaje, no bueno, ¿no? Un fichaje increíble, de repente todos los problemas desaparecen. Cuando hacemos un fichaje normal o bueno, los problemas están ahí y empiezas a tener procesos, empiezas a tener reuniones, empiezas a tener reports, Excel, PowerPoints, herramientas, todo lo que quieras, pero el problema sigue ahí. Entonces, realmente, ese talento de liderazgo en todos los niveles de la organización es el aprendizaje más grande que hemos tenido con mucha diferencia. Wow. Has respondido a como tres preguntas que tenía por ahí. Desde luego. Me enrollo un poco. Tú córtame tranquilo. No. Desde luego que mola mucho el hecho de que los líderes sean ejecutores, ¿no? Al final, reduces esa capa del middle management, que es lo que te hace gestionar todas esas personas y te da problemas. Eso mola mucho. También has introducido sí, una pregunta que me mola mucho que contestes, que es ¿cómo mantienes ese umbral de talento alto, ¿no? A medida que vas escalando? ¿Se vuelve fácil porque tienes más dinero o se vuelve complejo? ¿Cómo gestionas todo esto? De hecho, hay una relación inversa. Cuando estás empezando una startup, me acuerdo perfectamente los primeros fichajes que hacíamos, ¿no? Yo pensaba, pero esta gente, ¿por qué narices se une a Factorial? Somos unos desgraciados que no tenemos negocio, no tenemos dinero, no nos conoce nadie. O sea, no hay ningún vector que digas, es un buen trabajo trabajar en Factorial en 2017. O sea, es imposible justificar esa decisión, ¿no? Lo único que hacía que esa gente se uniera a Factorial es que estaban locos por el problema que queríamos solucionar o por la forma en la que queríamos cambiar el mundo, ¿no? De una manera más abstracta, o sea, un feeling, una cultura. Entonces, atraíamos a gente muy rara porque no teníamos nada más a ofrecer. Cuando empiezas a crecer y desarrollas una marca como empresa, pero también como empleador, ¿no? Y ahí tenemos un equipo de tecnología, de diseño, de producto acojonante. O sea, realmente en España, si tú haces un ranking de top 100 de todo, tenemos un porcentaje muy grande de esa lista en el equipo. Entonces, eso atrae talento, ¿no? Y eso es bueno. Y a medida que creces, tienes más dinero, tienes más personas, tienes más marca, eso es positivo. Pero hay otra cosa que es negativa, que es que hay mucha gente que quiere trabajar en Factorial porque Factorial ha salido en las noticias, o porque es unicornio, o porque crece muy rápido, o porque alguien me ha dicho que mola mucho. Y ninguna de estas razones es una buena razón para entrar en Factorial. La razón buena es porque estás obsesionado con el problema y la forma de solucionar el problema que estamos trabajando, y porque ves ese talento y estás dispuesto a tener un trabajo pues con menos estatus, ¿no? Menos sexy, menos glamuroso que otras compañías, pero lo disfrutarás más y cambiarás más el mundo. Y muchas veces cobrando menos, ¿eh? Para mí una muy buena señal, de hecho, cuando contrato yo a alguien, yo que reporta a mí personalmente, que tampoco contrato tanta gente, casi todas las contrataciones que he hecho, la gente se ha bajado el salario. Y al final ya lo hago por filtro. O sea, aunque me pueda permitir pagarle más y le acabe pagando más, y obviamente luego, si esa persona funciona, al cabo de poco tiempo tengo que ir desarrollándola, dándole más reto y pagarle más. Pero te diría que casi toda la gente que he contratado
ha hecho un downgrade de sueldo para entrar en Factorial. Y eso significa que no está entrando aquí por la pasta, ni por el glamour, ni por el logo, sino que realmente cree que tiene algo por dar el mundo, que la mejor forma, el mejor lugar para hacerlo es en Factorial. Y para mí esto es un gran filtro. Bueno, sin duda, sin duda. Esto liga con cómo gestionas la cultura cuando empiezas a internacionalizar. Es decir, ya vosotros estáis en varios sitios de Europa, estáis en LATAM, México, sede en Sao Paulo, también he visto que hay gente. O sea, eso es un tema. Miami, bueno, para ponerla ya, cherry on top ya. ¿Cómo gestionas todo este tema de cultura, de country managers y demás? ¿Qué problemas que no son obvios has tenido que resolver para internacionalizar? A nivel de venta y de producto, además, porque es complejo. Sí, la cultura resume todo. Justo. Cultura resume todo porque la cultura es el talento, y el talento es quien consigue los resultados, ¿no? Con lo cual todo se ve impactado por esto. Esto es una de las cosas donde hemos sufrido mucho. Nosotros hemos tenido una cultura muy intensa, por decirlo de alguna forma, ¿no? En una oficina en el Poblenou, en Barcelona, ¿no? Con 10, 50, 100, 300 personas. Y de repente hemos fichado a una persona a muchos miles de kilómetros y le hemos dicho lo mismo, pero ahí. Y no ha funcionado. Obviamente no ha funcionado. Entonces, hemos aprendido que la distancia sale muy cara. La distancia en kilómetros, en horas de zona horaria, en horas de avión para ir a visitar constantemente, sale muy, muy cara. Realmente es muy difícil operar a distancia. Y cuando hemos conseguido buenos resultados ha sido cuando nos hemos arrancado un miembro y lo hemos metido en un avión y se ha ido, ¿no? El ejemplo mejor, la oficina que mejor ha arrancado de Factorial en la distancia ha sido la de Brasil. Pero es que Brasil la fundaron, la oficina de Brasil la fundaron tres personas que estaban en Barcelona, brasileños, que se volvieron a Brasil para abrir la oficina de Factorial en Sao Paulo. En México, pues hemos tenido varias iteraciones de liderazgo y nos ha costado mucho arrancar la oficina. En Miami, ahora mismo, la oficina está liderada por una de las brasileñas que se fue de Barcelona a Sao Paulo y por un catalán que es un tío de mucha confianza nuestro que se ha ido ahí. O sea, realmente ese ADN, esa propagación de ADN a la distancia es muy, 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 muy complicada. El mercado no tanto. El problema es el talento, ¿no? Tener talento sincronizado con la cultura de la compañía ya es difícil en una ciudad. Imagínate cómo difícil es a distancia con países, nacionalidades, idiomas que tienen culturas diferentes. Un brasileño es diferente a un español. Total, y además, ¿cómo haces todos somos humanos, pero es diferente. ¿Cómo haces para...? Pues sí, estos tres brasileños, a lo mejor es el caso ideal, ¿no? Que se vuelven a Sao Paulo y pues conocen Brasil, conocen la cultura, pero, no sé, abres en Europa, en otro sitio y no tienes a un finlandés. ¿Cómo haces? Porque tienes que coger la simbiosis entre tu cultura y la cultura del país. ¿Eso cómo lo habéis hecho en otros países en los que no habéis podido desbloquear ese tipo de talento? Yo, por nuestra experiencia propia y por haber hablado con un montón de CEOs y founders que también han hecho procesos de internalización y apertura de oficinas alrededor del mundo, claramente siempre funciona mejor. Si eres una empresa de Helsinki, ¿no? Pues mandar a un tío de Helsinki a México y que se espabile con la realidad mexicana y la aprenda, que no buscar un mexicano y que entienda cómo narices funciona esa empresa de Helsinki. O sea, absurda mayoría de casos de éxito han sido así. Luego, obviamente, esa persona tiene que ser muy curiosa, tiene que mezclarse muy rápido con la cultura local, tiene que fichar gente local y aprender mucho de ellos, tiene que encontrar partnerships locales, etcétera, 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 ¿no? Hay muchas maneras de ayudarse. A nosotros, una cosa que, por ejemplo, nos ayuda mucho es Factorial forma parte de una asociación de emprendedores que se llama Endeavor, un grupo de emprendedores que se llama Endeavor, y Endeavor tiene una presencia internacional brutal. Entonces, siempre que estamos en un país y tenemos problemas, vamos a esa red y decimos, oye, preséntame 4 o 5 CEOs o CROs o directores de producto, lo que sea, en ese país, que queremos entender por qué eso nos está costando tanto, ¿no? Y ese acceso al network es súper valioso. Entonces, por ejemplo, esta es una forma de corregir esa falta de información local que puedes tener. Pero claramente yo he visto que funciona mucho mejor mandar parte de la organización existente a otro país que no fichar desde la distancia. ¿Y cuándo es el momento? Uy, perdona, Alex. No, sigue, sigue. ¿Cuándo es el momento de internacionalizar? O sea, ¿en qué momento te das cuenta de que Factorial tiene que salir de España ya? ¿Y dónde? ¿Cómo eliges? Hay dos razones por las que internacionalizar, ¿no? Una es porque hace falta y la otra es porque quieres. ¿Por qué puede hacer falta? Porque se te acaba el mercado. Es un mercado
con un número de empresas o clientes potenciales muy limitado y ya estás pillando market share muy rápido. Si tú estás en un 10-20% de market share, ya te has acabado el mercado, no llegarás al 100. Quizá llegas al 30, pero te costará horrores ese 1% incremental, ¿no? Entonces, si tú ves que tu cuota de mercado empieza a llegar ya a números serios, hay que salir de ese mercado y buscar otros. Hay otra razón que es la ambición, ¿no? En nuestro caso, yo os decía, una de las cosas indiscutibles en Factor es la ambición que tenemos. Eso solo lo podemos discutir, Bernat y yo. Nadie más tiene opinión sobre esto, ¿no? Y nuestra ambición es ser el líder global. Ser el líder global. No vamos a todo el mundo de una porque no nos da el cerebro y no creemos que sea eficiente, pero sí que, ostras, estamos yendo a una gran parte de Europa y a los mercados más grandes de América, todos a la vez. Y lo estamos haciendo porque queremos ser esos líderes, porque creemos en el valor que tiene la economía de escala de tener millones de clientes usando una única plataforma. Nos permite construir una plataforma que es muchas órdenes de magnitud mejor que cualquier alternativa y nos permite tener más impacto al final, ¿no? Más millones de personas usando Factorial cada día, más impacto, pues más felices somos. Entonces, esta es totalmente arbitraria y hay gente que está muy feliz teniendo una empresa con 1,000 clientes en su país, facturando millones de euros y rentable y todo lo que tú quieras. Pero hay otra gente que prefiere tener un impacto global, aunque signifique una pérdida de foco y quizá menos eficiencia en el crecimiento, ¿no? En nuestro caso, si hubiéramos hecho solo España y luego solo Francia y luego solo Italia, ¿no? Así, más secuencialmente, pues primera, seguramente algún competidor nos hubiera cerrado de todos los otros mercados en los que hemos entrado. Segunda, hubiéramos sido mucho más eficiente. Tercera, no hubiéramos levantado el dinero que hemos levantado porque hubiéramos estado acotando mucho más el tamaño de mercado, ¿no? Decidimos ir muy amplios, muy al principio, nos hizo menos eficiente, lo que requería más dinero para hacerlo, pero también nos permitió captar más dinero, con lo cual, pues en este caso se balanceaban, ¿no? Y nos permitía conseguir llegar a nuestro objetivo, que es ser el líder, bueno, todavía no, ¿no? Pero acercarnos más a llegar a nuestro objetivo, que es ser el líder global. Y sobre esto, Jordi, a la hora de internacionalizar, ¿dónde tienes que prestar atención a nivel de producto para adaptarlo a estas otras culturas? Porque al final eso también es un tema, ¿no? Y nosotros estamos en el sector de los recursos humanos, que es muchísimo más local que si estuvierais, por ejemplo, en Canva o Trello o una herramienta de productividad o de creatividad o de producto de desarrollo. Nuestro mundo, como os decía antes, está muy impactado por las leyes, ¿no? Los marcos regulatorios. Entonces, hay que localizar el producto. Es muy difícil localizar el producto. Y mira, un aprendizaje que nosotros tenemos muy claro y que yo veo que es un error frecuente de emprendedores es esa mentalidad de que uno primero localiza el producto y luego hace el go-to-market, ¿no? Un ejemplo típico es, yo tengo una startup que opera en España y tengo ya mis clientes y tengo mi negocio y quiero ir a Estados Unidos, ¿no? Vale, pues yo empiezo a estudiar el mercado de Estados Unidos, quizá meto un PM o un squad de desarrollo y diseño que empiece a adaptar el producto a Estados Unidos. Se tira un año porque se da cuenta de que hay un backlog infinito de cosas que tiene que hacer sí o sí para llegar a ese mercado. Luego contrata dos personas de marketing y dos vendedores y os podéis imaginar lo que pasa, ¿no? No se comen un rosco. Porque ese feedback teórico de laboratorio nunca funciona. O sea, igual que las startups no se hacen en una cueva, sino que se hacen haciendo el ridículo, intentando vender a clientes y que digan que no y que no, hasta que te dicen que sí y luego tirando del hilo que te dice que sí. La internalización funciona exactamente igual, ¿no? Que es, hay que tratarlo como una startup. Tú no puedes hacerla en la cueva, en el laboratorio de producto y esperar que luego todo vaya bien. Tienes que, pues, ir haciendo, vender una cosa que no acaba de funcionar. Luego, cuando entra el cliente, pues corriendo, construir lo que te va diciendo el cliente, que ya está pagando, que sí que está siendo sincero contigo porque necesita que le arregles el problema. Si no, pues sus empleados se enfadan o no puede hacer el report que necesita a final de mes, etcétera, y iterar muy rápido. Entonces, muy, muy junto, producto y go to market a la vez. No va uno antes que el otro. Ni generas pipeline y luego haces producto, ni haces producto y luego encuentras clientes. Hay que hacerlo a la vez. Es muy doloroso. Y el perfil que sabe hacer esto es muy especial. Es un perfil founder, ¿no? Y tenemos mucha gente del equipo que no fue founder de Factorial, pero han sido founders de Factorial en Estados Unidos o Factorial en Francia o Factorial en Alemania, porque han hecho este rol de iterar muy rápido ventas, producto, marketing, todo a la vez para ir desarrollando ese mercado. Es muy difícil encontrar talento para estas fases. Y una cosa que sí que os puedo compartir, hay como menos experiencia, mejor. La gente muy senior que hemos mandado a estas misiones, todos se la han pegado, todos, no hay excepción. La gente joven loca, que es naif, que no sabe a lo que va, pues como no sabe lo que va, pues piensa que es posible y lo consigues, igual que los fundadores, ¿no? Muchos fundadores son jóvenes
Porque el senior es muy cínico, ya sabe todo lo que no funciona, ¿no? Y es muy fácil no empezar o tumbar muchas ideas cuando ya tienes la experiencia de haberlas visto fracasar. En cambio, el emprendedor más ingenuo, más naif, dice, ah, esto será posible, ¿no? Porque no conozco las historias, no he visto los cadáveres que han quedado por el camino antes. Y se lanza y la mayoría mueren, pero alguno lo consigue. Pues con esto es igual. Es el mítico meme ese del founder de la curva. Es buenísimo ese meme. Si no lo ponemos en postproducción en la pantalla. Lo uso cada semana ese meme yo. Lo uso cada semana. Es buenísimo. Es el meme del año. Vale, una pregunta. Hay una cosa que me encantó cuando subisteis el podcast hace un año al levantar la serie C de 120 millones, que fue que fue relativamente fácil levantar una serie C de 120 millones porque habíais cumplido prácticamente todos los pasos que habíais definido en vuestra serie B, que no me acuerdo de cuánto fue, pero ¿cómo, o sea, cuál es la clave, ¿no?, para diseñar un plan tan predecible a la hora de levantar una ronda? Sí, un matiz, no fue fácil levantar la serie B ni de coña, pero lo conseguimos porque una de las cosas que habíamos ido ganando con los años de estar en el mercado del capital, ¿no? Porque ahí en el mercado de los clientes, pero estaba en el mercado del capital, es que nos habíamos pateado tantos VCs, habíamos compartido tantos planes y los cabrones se los guardan estos planes, ¿no? Y luego te vuelven a ver y van a la hemeroteca y dicen, a ver, este que me contó hace 2 años, ¿no? Y comparan lo que te contó hace 2 años con lo que te está contando ahora. Y si ven que hay un storytelling, hay una línea, ¿no?, y hay una evolución que es consistente, no tiene que ser clavado al milímetro, pero si hay una evolución que es, dije que haría esto y lo hice, eso excita mucho porque esto es muy difícil de ver, ¿no? En nuestro caso, el detalle del plan, ni un número se parecía a lo que habíamos presentado, ¿no? Al detalle no tenían nada que ver. O sea, ¿qué países dijimos que explotarían y cuáles decíamos ya veremos? Pues al revés, explotaron los que no teníamos claro y los que teníamos claro no explotaron, ¿no? Igual con los productos, igual con los canales de venta. Pero a grandes rasgos, a nivel de la escala que conseguiríamos, el número de países, el número de productos que conseguiríamos introducir en el mercado, hicimos exactamente lo que dijimos. El detalle no, porque es que es imposible saberlo hasta que lo haces. Entonces, esta consistencia le gusta mucho al inversor, porque básicamente tú al inversor le cuentas una película futura, ¿no? Y dices, oye, yo quiero hacer esto. Y dice, bueno, a mí me contó que haría esto, lo ha hecho, me cuenta que va a hacer esto otro, pues tengo más confianza de que lo consiga que si no hubiera conseguido hacer lo que me contó en su día. Eso ayuda muchísimo. Y, de hecho, otro ejemplo más reciente, hace un mes, creo, más o menos, anunciamos una inversión de General Catalyst de 80 millones de dólares para financiar el crecimiento, etcétera. General Catalyst es un fondo con el que nos llevamos viendo desde 2020 en la serie A. Y, de hecho, han visto todos nuestros decks y todos nuestros data rooms, porque es un fondo con muchísima reputación y que siempre hemos tenido muy cercano. Y la due diligence ahora ha sido muy simple, ¿no? Porque ha dicho, oye, yo ya he visto todas tus vergüenzas, he visto todas tus promesas y he visto todas tus realidades. Aquí tienes el dinero. O sea, y sé lo que va a pasar, ¿no? Exactamente en qué país, en qué producto y en qué iniciativa, pero sé que vas a conseguir más o menos este rango. Y esto a mí ya me da la tranquilidad suficiente como para hacer un proceso de inversión muy rápido. De hecho, este proceso de inversión fue tan rápido que lo hizo solo el CFO. Yo casi ni me involucré. Yo lo que hice fue hacer promesas hace años y el CFO ha dicho, mira lo que hemos hecho los últimos 4 o 5 años, ¿no? Y han dicho, vale, ok, muy parecido a lo que nos habías dicho. Esto ayuda mucho. Oye, Jordi, ¿y cómo está relacionado con esto? ¿Cómo está ahora mismo el tema de levantar rondas? Porque se escucha muchísimo, ¿no?, que el dinero ahora está súper difícil conseguirlo. Entiendo que para vosotros, con el track record que tenéis, quizás es incluso mucho más fácil, ¿no? Entiendo. Pero en general, ¿cuál es un poco tu visión del mercado actual de VC? Conseguir dinero, si no tienes un camino a la rentabilidad o un camino a la viabilidad, que es lo mismo, es extremadamente difícil ahora mismo, ¿no? Yo creo que el business angel siempre ha sido irracional y lo sigue siendo, con lo cual esa etapa sigue existiendo. El seed investor está un poco obsesionado con la AI y todo lo que sea punto AI va a invertir unas valoraciones absurdas y se va a pegar una hostia seguramente en un par de años cuando se dé cuenta que ahí no estaba el valor, ¿no? Que realmente AI es muy importante, pero no hemos encontrado todavía dónde había que invertir. Luego, cuando entras en las series A, B, C, D, ahí, si no tienes un camino a la rentabilidad con alto nivel de confianza, es muy difícil levantar pasta. Si sí que lo tienes, es muy fácil levantar pasta. El problema es que no te va a gustar la valoración que te van a dar. Porque en los mercados cotizados tienes empresas que crecen rentables, grandes, ¿eh?, empresas que facturan muchos cientos de millones de dólares y tienen múltiplos de 5 o 6 veces facturación de los próximos 12 meses. Entonces, a ese múltiplo, cualquier empresa que tiene un camino a la rentabilidad, una recurrencia y tal, o sea, una empresa serie A, B, C, todos pueden levantar.
El problema es que seguramente no les guste esa valoración, con lo cual lo que les cueste es levantar una ronda o una valoración que les guste. Eso se llama el bid-ask spread, ¿no? O sea, lo que uno pide contra lo que otro ofrece. Pues ese spread es muy grande ahora mismo. Sí que se cerró mucho de 2022 a 2023, ¿no? Yo creo que ahora los emprendedores han racionalizado un poco su expectativa y los inversores también se han relajado un poco porque ven que una empresa que crece realmente puede llegar a llenar los zapatos de una valoración agresiva, pero sigue habiendo un spread importante que se traduce en pocas rondas. Y eso se arregla fácil. O se crece muy rápido, con lo cual el múltiplo da igual, ¿no? Porque llegas muy rápido a él, o bajas expectativas. Luego faltará que bajen los tipos de interés y vuelva a cambiar todo el sistema económico, ¿no? Pero tal como estamos ahora, con el precio del dinero que tenemos, los múltiplos no son los que fueron ni van a cambiar en el corto plazo. Con lo cual, lo mejor es no necesitar capital, que es lo que hemos hecho en Factorial. Y dice, oye, la serie C fue la última, ahora hemos hecho una inversión que no es equity, que es pura financiación de growth, eso no nos requiere ninguna dilución y lo repagamos con los ingresos recurrentes de los clientes y con eso potencialmente podemos crecer hasta el infinito sin nunca necesitar levantar más capital, que no significa que nunca lo hagamos, pero no lo necesitamos. Hablando de equity, ¿cómo ha sido la gestión del cap table? Tampoco hace falta que te metas ahí, obviamente. Pero poco paquetes de acciones para el equipo, Phantoms. ¿Habéis hecho iniciativas de ese estilo para incentivar pues, que la gente se quede y demás? ¿Cómo lo habéis hecho? Sí. Nosotros tenemos lo que se llama Phantom Shares en España, que no es tan bueno. Bueno, tiene algunas ventajas, pero también tiene desventajas respecto a las stock options americanos o británicas a los que estamos acostumbrados a leer en Twitter. Las Phantom Shares básicamente lo que hacen es que permiten repartir valor económico de acciones al equipo, ¿no? Y es un producto que tiene muchas ventajas de cara al que la recibe, que básicamente significa que nunca tiene que pagar por adelantado el exercise de ese paquete, ¿no? En Estados Unidos una empresa se calienta mucho, te da un paquete de acciones grande, tú tienes que hacer el exercise de esas acciones con tus propios ahorros, quizá 20.000 pavos, luego la empresa se va a la mierda o nunca llega a la valoración y esos 20.000 pavos no te los devuelve nadie, ¿no? Incluso hay gente que se endeuda y esos 20.000 pavos pueden ser $1 millón o $2 millones si eres un ejecutivo con un gran sueldo. En el caso de nuestro paquete de Phantom Shares, esto no pasa nunca. Tú, como empleado, recibes y no pagas impuestos ni tienes que adelantar ningún dinero. Y el día que hay un evento de liquidez, que puede ser una venta de la compañía, puede ser un IPO o puede ser una venta parcial de la compañía, que ahora os hablaré más de esto, ese día tú vendes el valor económico o recibes el valor económico de esas acciones, ¿no? Y se te paga y pagas impuestos sobre ello y tal. Nosotros esto lo hicimos muy a principio y lo hemos ido haciendo más universal en la compañía. Hay un framework de quién entra en este programa y básicamente a más senior, pues más grande es el paquete que recibes, que se corresponde con la dinámica de mercado, ¿no? En general, la gente más senior cobra más en euros, también cobra más en acciones. Y una cosa que hicimos el año pasado, que no lo comentamos, pero de hecho lo puse en Twitter ayer porque vi un Twitter que hablaba de eso de una ex compañera de Factorial, decía, oye, ¿hay secundarios de esto? O sea, ¿los empleados pueden vender antes del IPO, la venta de la empresa, sus stock options o phantom shares de vengadas? Y nosotros lo hicimos. Hace, que era un año y pico, un poquito más de un año, nosotros, a raíz de la serie C, reservamos una parte de ese dinero y dijimos, oye, quien quiera vender sus phantom shares maduradas las puede vender. Hay ese framework, hay unos límites para que todo el mundo pueda acceder a ello, etcétera. Y luego la gente, tenemos una plataforma donde la gente aplicaba y vendieron. Y de ahí salieron varias entradas de piso que, oye, te cambia la vida, ¿no? Porque es difícil ahorrar de salario en salario y cuando te llega un paquete grande de haber ganado unas acciones, haber hecho o haber contribuido a que esas acciones suban de precio y luego haberlas podido vender, pues es un ingreso bastante importante que también nosotros lo hicimos, primero porque creemos que es justo y segundo porque queríamos que la gente viera que esto de las acciones que no es papel mojado, ¿no? Que se pueden convertir en euros de los que pagan Frankfurt y Coca-Colas y alquileres y entradas 100%. De piso. Y creemos que hay que hacerlo más. Y de hecho, nosotros que no tenemos ninguna intención de vender la compañía y que si hacemos IPO falta todavía años para ello, queremos buscar maneras de ir encontrando inversores de secundario que compren paquetes pequeñitos de acciones y que eso se pueda convertir en ventanas de liquidez para empleados, ejecutivos, etcétera. Suena muy top, la verdad, suena muy top. Me encantaría entrar en un tema que es cómo marcáis objetivos en Factorial. O sea, porque me imagino que tenéis objetivos muy ambiciosos, queréis crecer
6x, no sé, 10x, no tengo ni idea. Ojalá. O sea que, ojalá. Pero lo habréis hecho en algún momento. Claro, en vuestro tamaño ahora ya no, pero en su momento seguro que sí, ¿no? Pero ¿cómo definís esos objetivos, ¿no? Para que sean ambiciosos y saben crecer. Hay siempre dos realidades, ¿no? Hay una realidad que existe en la cabeza de algunos locos que acostumbran a ser los fundadores, que ven un futuro muy lejano, ¿no? En nuestro caso, sobre todo, es Bernat. Bernat tiene un superpoder, que es que el día de hoy quizá no lo ve muy bien, pero los 10 años en el futuro los ve mejor que nadie, ¿no? Entonces, hay esa realidad, es decir, hay un mundo que ha cambiado y ha cambiado así, y Factorial es el agente de ese cambio, ¿no? Y tiene ese número de clientes, tiene estos productos, tiene estos revenues, tiene este equipo y tal. Entonces, esta es una manera muy potente de marcar objetivos, porque es muy visionaria y porque realmente te lleva muy lejos y te llega a hacer cosas que todo el mundo diría que son imposibles, ¿no? Y si miramos atrás, hemos marcado muchos objetivos en los 8 años de vida que tenemos que siempre han sido imposibles y que, o sea, o los hemos cumplido o nos hemos acercado bastante, con lo cual es cumplirlos, ¿no? Porque eran objetivos muy de envisionar un futuro a largo plazo, ver que era humanamente y físicamente posible hacerlo, y decidimos hacerlo porque sí lo conseguimos, ¿no? Y luego hay otra realidad que es la del hoy, ¿no? Y la del hoy es una realidad llena de datos, de tendencias, de conversion rates, de visitas en la página web, de número de vendedores, de salarios, de coste por clic. O sea, hay un montón de realidades en el día de hoy. Y cuando la empresa empieza, la realidad de hoy casi no existe. Es tan pequeña que es mejor ignorarla. De hecho, cuando alguien se obsesiona mucho con las métricas, las primeras fechas, decir, tío, te vas a pegar una hostia, porque no son relevantes las métricas. Eres demasiado pequeño para mirar estos números, ¿no? Entonces, solo utilizas la visión y la dirección en la que quieres marcar y tienes una tolerancia al error muy grande. Si te equivocas en un 50% en las primeras etapas, no pasa nada. O sea, de hecho, es normal. Si aciertas demasiado, es que has sido muy conservador. Es normal que no te acerques mucho al objetivo mientras la dirección sea buena y estés contento con el resultado del crecimiento. A medida que empiezas a tener más volumen de empresa, tienes ya clientes, ¿no? Ingresos, gastos, ¿no? Números ya importantes, no te puedes permitir equivocarte de tanto, porque el número absoluto de euros que te juegas es muy grande, ¿no? Si fallas mucho y vas por debajo de ingresos, estos ingresos son pérdidas de compañía que quizá no puedes financiar porque no tenías dinero en la caja y no has podido levantar una ronda. O si fallas demasiado en gastos, pues lo mismo, ¿no? Con lo cual tienes que acercarte un poquito más. Siempre el problema está para abajo, para arriba nunca hay el problema. Entonces ahí hay que empezar a encontrar cuál es el punto de encuentro entre esa visión y esa aspiración donde uno apunta a lo imposible y luego lo hace posible, y esa realidad de decir, no me puedo equivocar de mucho, que si no puedo meter la empresa en bancarrota o puedo tener consecuencias graves, ¿no? Entonces nosotros ahora estamos quizá a medio camino, ¿no? Donde escuchamos muy bien a los números que tenemos, las tendencias, las realidades del hoy, pero todavía somos generosos asumiendo que podemos cambiar muchas cosas, que podemos mejorar un conversion rate, que podemos contratar vendedores que tengan una cuota más alta, que podemos sacar nuevos productos que incrementen el ticket por cliente, que podemos encontrar nuevas fuentes de leads que nos permitan incrementar el número de leads que llegan al equipo de ventas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, cuando una empresa ya está muy madura y se queda sin ideas, ya no hay visión. Lo único que mira es el retrovisor, ¿no? Y dice, oye, si en los últimos 3 años he crecido un 32, un 31 y un 30%, pues este año voy a crecer un 29%. Venga, pa'lante, plan hecho, ¿no? Y todo se hace así. Obviamente una startup que tiene aspiración de crecer y cambiar el mundo no puede operar así, pero tampoco puedes ignorar del todo los números. Entonces, este es un balance delicado y perdemos muchas horas discutiendo hasta qué punto escuchamos a los números de ayer y hasta qué punto los creamos señalando al futuro, ¿no? Y hay que jugar muy bien con ese balance. Una pregunta que está un poco relacionada con esto, es un poco curiosa, ¿eh? No sé cómo te va a sentar, pero es ¿qué tipo de preguntas te haces para conseguir resultados asimétricos? Es decir, a nivel de liderazgo, a nivel personal, a nivel de negocio, ¿qué te cuestionas tú del negocio que hace que realmente luego los resultados salgan, pues eso, no lineales? Yo creo que esto, sinceramente, toda la gente que tenemos un poco de ímpetu emprendedor, lo tenemos muy natural. Yo me doy cuenta que en la vida casi todo lo que hago es asimétrico, ¿no? O sea, es acotar el downside, acotar el coste en tiempo, en euros, en dolor, ¿no? Si te sale mal, pero dejar un techo muy alto, casi ilimitado. Yo creo que esto nos sale de forma natural. Hay una tendencia al ¿y si va bien?, ¿no? Ahí en inglés dicen, ¿no? What can go wrong? Y what can go right, ¿no? Y no me acuerdo quién era, pero un VC muy famoso de los de Silicon Valley decía que su clave
de transformación total de la industria fue dejar de preguntar what can go wrong y empezar a preguntar what can go right, ¿no? Y en el caso del VC, el downside es el cheque que te escriben, la transferencia que te hacen el primer día. Está acotadísima. Es un millón, son 10, son 100, pero está acotada. Y el upside, pues, es potencialmente infinito. Entonces, yo creo que esta es una cosa que o la traemos de casa o la tenemos tan entrenada que la que yo la siento muy, muy naturalizada. Pero what can go right sería contestándote a tu pregunta, ¿no? ¿Qué preguntas te haces? Pues oye, ¿qué pasa si esto es cierto? ¿No? Y eso es mucho más excitante que limitarte constantemente, limitar el upside, descartando cosas que ¿qué pasa si van mal? Pues da igual si van mal, ¿no? Porque seguramente, oye, si no me dejo la salud, si no meto la empresa en bancarrota, si no destrozo la cultura de la compañía, ¿no? O no pierdo empleados clave, todos los demás problemas, perder un poquito de dinero, que un producto no funcione, que una campaña de marketing no vaya bien, que un equipo luego lo tenga que reconstituir y orientar a otra cosa. Esto es el día a día de una startup, con lo cual hay que tener tolerancia a un poquito de dolor, pero no arriesgar la granja. Hacer apuestas que no te maten. ¿Y what could go wrong? En plan, ¿qué es lo que te quita el sueño a ti en Factorial? Porque no todo es flores y mariposas. No, flores y mariposas es muy pocas, y lo demás hay mucho. Yo duermo muy bien, y cuando no duermo bien es por mi hija, no por la empresa, porque la verdad es que no me estoy todo el día preguntando what can go wrong. Entonces me estoy más preguntando what can go right, y entonces me excito, y el lunes es mi día favorito de la semana, y lo digo de verdad, no es para joder, y realmente hay mucha oportunidad para hacer, pero what can go wrong realmente es la cultura. What can go wrong es joder esa forma de actuar que tenemos, pues Bernat y yo sobre todo, ¿no? Y luego todas nuestras personas más cercanas, que esto cuando nosotros no estamos y cuando no están los que miramos nosotros ni estos, ¿no? Pues sigan actuando de la misma manera. Esto es extremadamente difícil y esto nos da miedo. No nos quita el sueño porque somos optimistas y tenemos un equipo muy, muy bueno, pero esto es lo que nos podría matar. Esto y nada más. Ni la competencia, ni el mercado de financiación, ni los tipos de interés, ni ninguna mandanga. Lo que realmente puede matarnos, que realmente matarnos es ir a cero quizá, ¿no? Pero dejar de crecer y convertirnos en irrelevantes es joder la cultura de la compañía. Y sobre esto, aparte del what can go wrong, ¿no? What did go wrong, ¿no? O sea, what went wrong, que es cuáles fueron esos momentos más complicados, ¿no? En todo ese tiempo en Factorial. Ha habido dos tipos de crisis que hemos tenido importantes, y o son de dinero o son de personas, ¿no? Y de dinero es su ausencia. Entonces, cuando hemos estado a punto de quedarnos sin caja, pues oye, crisis al canto. Realmente es una situación muy extrema, que todas las startups nacen por defecto sin caja. Entonces, ¿no? Pues con los años te acercas de ese cero que da tanto miedo y tal, pero también suben los gastos, con lo cual el riesgo de que uno, dos, tres meses o cuartos mal te acerquen otra vez al cero es peligroso. Nosotros, por suerte, llevamos años lejos de tener una inseguridad de caja, pero en las etapas tempranas hemos estado más muertos que vivos varias veces y nos han resucitado en el minuto 99, realmente, apurando muchísimo. Pero bueno, estamos aquí vivos, ¿no? Con lo cual, pues todo ha ido bien. A nivel de personas, los errores que hemos cometido han sido promocionar a la persona incorrecta, contratar a la persona incorrecta, sobre todo en liderazgo, ¿vale? Y no despedir a la persona que deberíamos haber despedido. Este tres tipos de errores nos han causado mucho daño. Algunos que hemos podido reaccionar y recuperar en semanas, otros que te diría meses hasta más de un año en recuperar al nivel en el que habíamos estado en ocasiones anteriores. La gente se da cuenta. Cuando algo no funciona, la gente se da cuenta. Si hay una manzana podrida y el liderazgo no toma una decisión, la gente pierde confianza en el liderazgo, empieza a asumir que es ok tener ese comportamiento, aportar, o sea, tener esa productividad o esa actitud o tal, ¿no? Dicen, vale, ¿esto es aceptable? Pues que te jodan, ¿no? ¿Por qué me voy a sacrificar yo si este comportamiento es tolerado, ¿no? Entonces empieza a bajar el nivel, empieza a generarse como un resquemor, una mala leche, se va la gente buena, se queda la gente mala. O sea, es una espiral negativa terrible, ¿no? Y este es el caso de no despedir a alguien que tienes que despedir, que es muy jodido despedir, es una putada enorme. Pero no hacerlo genera consecuencias fatales. Y,
Todavía peor si promocionas a esa persona, que tampoco somos tan tontos, en general no hemos hecho esto, pero sí que a veces promocionas a alguien que quizá no es una persona que tendría que ser de la compañía, pero que no es una persona que está lista para ser líder por X razón, ¿vale? Entonces, nosotros también hemos cometido el error de promocionar a alguien porque teníamos el pelo en llamas, ¿no? Necesitábamos, tenemos la gente ahí con 20 reports directos que todo estaba roto y necesitábamos arreglar un poco el organigrama. Y decimos, venga, tú, pa'lante, ¿no? Tú te pones de capitán ahora. Y nos ha salido mal y luego deshacerlo, pues es muy doloroso, ¿no? Y es muy difícil salvar a una persona cuando la mandas a una misión que no puede ganar. Rescatarla lo hemos hecho algunas veces, pero es muy, muy difícil, ¿no? Normalmente acabas perdiendo a esa persona. Y la otra muy mala es fichar un mal líder o una mala líder. La gente dice, oye, ¿por qué no soy yo? Y viene ese patata que me dice lo que tengo que hacer, que no sabe nada, que no estoy de acuerdo, que no sé qué. Eso genera también un mal rollo muy grande. Cuando metes a alguien por arriba, pues trae mucho ADN, una cultura diferente, ¿no? Y es a veces puede ser hostil, ¿no? Esa fusión de culturas, entonces es muy delicado. Entonces nosotros hemos hecho fichajes que nos han salido súper bien y hemos hecho algunos que nos han salido mal. Casi nunca es problema de la persona, es un problema de fit, de etapa, de naturaleza, de mercado, de actitud. O sea, hay muchas razones, ¿no? Pero en general yo pienso que todo el mundo es bueno por naturaleza y por definición. Casi toda la gente con la que trabajo es excepcionalmente inteligente y delicada, pero no todos son fit. Hay mucha gente que es fantástica, pero que en Factorial no funcionaría, ¿no? Entonces, este es el tipo de error seguramente que más nos ha costado recuperar. Total. La verdad que es al final la gente, ¿no? Es lo que tienen las personas, que es muy complicado. Es pura psicología y entra en juego 1,000,000,000 de factores. Así que totalmente de acuerdo, vaya. Pues si queréis, vamos terminando. Yo creo que a mí me queda por lo menos un par de preguntas, que es ¿cómo has aprendido y te has preparado para las diferentes fases de crecimiento de Factorial, ¿no? Porque parece como ahora sueltas todo y esto es cátedra, ¿no? Pero estos 8 años dan para mucho. No me hagas caso, ¿eh? No me hagas caso. Yo os explico nuestra historia, pero no es cátedra para nada. Se aprende mucho haciendo, ¿no? Yo creo que tenerle poco miedo al fracaso es una gran forma de aprender. Porque si tú te lanzas, pues de vez en cuando te pegarás una hostia, otras veces te funcionará bien. Si no tienes, volviendo a lo del asimétrico, ¿no? Si no tienes tanto miedo al ridículo, al fracaso, a la hostia que te pegas, o tienes buena tolerancia al dolor, pues aprendes muy rápido, muy, muy rápido. Yo creo que esto es una cosa que nosotros tenemos, ¿no? Tenemos mucha tolerancia al dolor y tenemos poca vergüenza, con lo cual nos lanzamos y probamos cosas y aprendemos rápido. Y luego, oye, hay mucha gente muy inteligente en el mundo, muy generosa con su conocimiento, haciendo entrevistas en podcast, como el que hacéis vosotros, dando charlas en conferencias, puedes ir a verlas en vivo, puedes ir a YouTube, hay grupos de emprendedores, hay eventos en los que puedes tener conversaciones más privadas, en cenas, en comidas, en desayunos, ¿no? Yo soy una persona extremadamente curiosa y que tengo mono de conocimiento cada día. O sea, tengo casi dolor físico si no estoy aprendiendo algo cada día. Entonces, aunque sea una hora en YouTube antes de irme a dormir, voy a estar consumiendo algún tipo de conocimiento 365 días al año. Entonces, yo creo que esta es una manera clave de aprender. Cuidado con los aprendizajes, que no hay cátedras, ¿eh? No hay playbooks. O sea, es muy interesante aprender lo que han hecho otros para ver qué quizá te va bien a ti. Pero que nadie venga con, Factorial ha hecho esto, voy a hacer esto y me va a ir exactamente igual que a ellos. Eso es una idea terrible, porque seguro que no les va ni igual y seguramente les vaya bien, porque lo que hemos hecho nosotros ya está terreno quemado, ¿no? Ya es otra etapa, es otro producto, es otro equipo, hay que probar cosas diferentes. Pero seguro que hay alguna idea que pueda inspirar a alguien a probar algo y encontrar su propio camino. ¿Y quiénes son tus referentes de emprendimiento? ¿En quién te has fijado tú a lo largo de todos estos años? Porque 100% que todos tenemos alguna referencia de alguna manera, ¿no? Aunque aprendamos por nuestra cuenta. Sí, yo nací en casa de emprendedores, pero emprendedores un poco raros, ¿no? Mi padre es arquitecto y era autónomo, ¿no? Ahora tiene su pequeña empresita, pero era un autónomo, ¿no? Y el hecho ese de buscarse la vida, de que no hay excusas, ¿no? De que no puedes culpar a nadie. Estás tú solo contra con tus clientes generando negocio cada día, y esa mentalidad de no hay excusas, todo está en tus manos, la viví. Y luego mi madre, cuando yo era pequeñito, pues tenía 3 trabajos, tenía una consulta propia, era funcionaria además, o sea, era como muy buscavidas. Y yo vi, oye, aquí la gente se espabila, ¿no? Y para mí esto también fue un ADN ya de muy pequeñito, que dije, esto va de buscarse la vida y espabilarse. No hay excusas y no hay un camino guiado. Cada uno hace lo que quiere y lo que puede,
pero no tiene excusas y límites. Y luego cuando descubro pues la tecnología e internet, mi grandísimo ídolo desde muy pequeñito fue Steve Jobs. Yo he crecido obsesionado con esa habilidad de comunicación, con esos productos tan absolutamente increíbles que parece que vengan de otro planeta, ¿no? Con esa atención al detalle, con esa poca vergüenza de hacer productos que todo el mundo ridiculiza, hasta que al cabo de 3 años la gente se calla y dicen, ha cambiado el mundo. Cuando salió el iPad, ¿os acordáis del, bueno, yo me acuerdo perfectamente del cachondeo que se hacía del iPad, de lo estúpida que era la idea del iPad? Pues y ahora mismo la gente ya no se acuerda de que iPad no es una tablet, ¿no? Que iPad es un modelo concreto. La gente dice, dame el iPad y mira si es un Samsung no sé qué. Y así mil ejemplos más. O sea, yo te diría que Steve Jobs clarísimamente me ha marcado mucho. Y luego en las nuevas generaciones, pues hostia, todo el mundo ambicioso que comparte contenido se ha convertido en un referente para mí. Yo escucho muchos podcasts, veo muchos vídeos de YouTube y leo muchos libros. Y todo lo que es biográfico me lo trago, ¿no? Tanto emprendedores del siglo XX, de empresas grandes, no tecnológicas, pero que han cambiado el mundo, como todas las startups grandes que conocemos ahora, los Airbnbs, los Teslas, los Facebooks, Microsoft, etcétera. Todas estas compañías y sus founders para mí son referentes de los que podemos aprender muchísimo. Top, 100%. Sin ninguna duda. Vale, para terminar, ¿qué te parece si nos sueltas 1, 2, 3 takeaways de tus 8 años montando Factorial? O bueno, incluso a nivel personal, para emprendedores, para gente que monta negocios, quiere crecer negocios. Como, digamos, elevator pitch no, como tu mensaje al mundo, digamos. Esto, mejor preparado, ¿eh? El minuto de oro. Deja de pensar porque es una pregunta complicada esta. Hay una cosa que a mí me frustra mucho y que creo que ayudaría mucho a todo el mundo, que es no intentar parecer inteligente. A mí me frustra mucho cuando la gente pretende tener la respuesta a todo. Y me encanta cuando gente que veo que es inteligente hace preguntas absurdas, preguntas tontas, no va con una mente totalmente abierta. Entonces, como emprendedor y como ser humano en general, la vida es maravillosa cuando asumes y aceptas que no sabes nada, pero lo quieres entender todo. Yo creo que esta es una mentalidad que te lleva a la felicidad porque genera mucha empatía. Oye, este conflicto político entre esta región y esta otra región, tal, la gente se calienta muy rápido, ¿no? Y en lugar de calentarte dices, ¿por qué están tan enfadados? ¿De dónde sale esto? ¿Cuál es el punto de vista de uno? ¿Cuál es el punto de vista de otro? ¿Qué han probado? Yo naturalmente soy así. Y entonces, bueno, es un poco putada, ¿no? Porque es más difícil decir tú de quién eres, ¿no? Digo, hostia, pues yo soy de intentar entenderlo, ¿no? Y me cuesta a veces posicionarme con algunos de los conflictos, pero genero muchísima empatía con la gente porque entiendo varios puntos de vista en este tipo de cosas y en la empresa esto es fantástico porque entiendes con mucha profundidad cómo funciona un mercado, cómo funciona la empresa o la persona cliente a la que estás intentando solucionarle problemas, cómo funcionan tus competidores, cómo funciona el mundo del capital riesgo, cómo funciona el mundo del talento, ¿no? Entonces, tener una mentalidad absolutamente abierta y desarrollar esa sed de conocimiento y esa humildad de aceptar que no sabes nada es un superpoder y es un superpoder que es gratis. Solo hay que obligarse a hacerlo y como más jovencitos y más intensamente lo practiquemos, más impacto nos genera en la vida. Pues con esta reflexión yo creo que podemos ya cerrar el podcast. Y ya. 100%. Bueno, pues Jordi, pues muchísimas gracias por pasarte. Yo creo que ha sido un podcast para escuchárselo 5 veces, por lo menos. Y bueno, pues con muchísimo aprendizaje, la verdad. ¿Tú qué opinas, Lucas? Para mí ha sido un verdadero placer formar parte de este podcast y de verdad te doy las gracias, Jordi, por compartir tu historia, tus conocimientos y eso, que mil gracias por venir. Gracias a vosotros por invitarme y a todo el mundo que nos escucha, que sean curiosos y que aprendan cada día. Total. Y a ti que estás escuchando esto, un fuerte abrazo y adiós.